Bienvenidos a Clank. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos de regreso en este ciclo escolar 2018-2019 con muchas ganas de jugar, de divertirnos, pero también de aprender. Porque si no aprendemos, pues ¿cuál es el chiste, no? Nosotros somos de Escuelas Secundarias Técnicas, orgullosamente. Y sean ustedes bienvenidos a este, su primer programa. Play. Jugando. En español. Es en español, muchachos. Acuérdense que ahora es lengua materna, ¿verdad? Lengua materna, español. Ahora estamos manejándonos como lengua materna español. Pues sean ustedes bienvenidos, son los padrinos de misión. Tengo aquí cuatro jóvenes de tercero. Me dijeron que son muy buenos, vamos a ver si es cierto. Por allá se está riendo el público que nos acompaña. ¿Cómo vamos a creer eso? ¿Sí son buenos? Sí. ¿Sí son buenos? No. Más o menos. Bueno, les recuerdo que aquí hay una situación bien interesante. Todos van a contestar preguntas con base en un inciso que yo les voy a dar. Aquel que gane se va a llevar esta agenda que nos están mandando. Se llama Rubius. ¿Qué dice aquí? No sé. ¿Qué dice? No le entiendo. Está ahora con este... Virtual Hero. Héroe. Héroe virtual. Rubius, héroe virtual. Es que yo soy de español, pero no puedo pronunciar bien el inglés. No me sale. Quien gane se va a llevar este. Pero aquellos que no ganen, porque aquí nadie pierde. Todos nos llevamos diversión y además aprendemos algo. Aquellos que no ganen la agenda van a bailar la Macarena. Y ahí el que salgo ganando soy yo, porque no saben cómo me da risa cuando los veo que les da pena con la cara. No debería, ¿eh? Porque ¿qué es lo que van a hacer? Los jóvenes tienen una tarjeta que está dividida aquí en diferentes cuadritos. En cada una van a ir poniendo el inciso que corresponda a la respuesta según ellos consideren. Cuando ellos acierten, bueno, no acierten, porque sí saben las respuestas. Cuando ellos pongan la respuesta correcta, yo les voy a ir colocando estrellitas en su lugar y ellos van a ir coleccionando. ¿Quién va a ganar? Aquella persona que tenga más estrellitas. ¿Quién va a ganar, los niños o las niñas? Las niñas. Se oyó más fuerte las niñas, no sé si porque las niñas. A ver. Niñas, ¿quién va a ganar? Las niñas. A ver, niños, ¿quién va a ganar? ¡Los niños! No es cierto, va a ganar todo el público que nos esté viendo porque van a aprender con ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Ah, no los presenté, ¿verdad? ¡Qué grosero! Tenemos por allá de derecha a izquierda a Eduardo. Saluda, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vas iniciando tercero. ¿Cuál es tu meta? ¿Ir hacia qué escuela? ¿Poli, UNAM, bachilleres, CONALEP? Politécnico. CETIS, Politécnico. ¿Qué quieres estudiar, ya sabes? Sí, ingeniero automotriz. Ingeniero automotriz. Bueno, sí, para cuando tú acabes, yo todavía manejo, ya tengo quien me revise el coche. Luego la oportunidad, ¿verdad? Angie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tú qué quieres estudiar? Yo, bueno, me quiero ir también a un Politécnico. Y ¿burros blancos aquí? Y quiero estudiar cirujano. Bueno, cirujano. A ti espero no visitarte mucho, pero digo, también es bueno saber. Es de mí o conmigo. A ver, Renata, ¿te estás riendo de mí o conmigo? No, con usted. Ah, conmigo. Ok, Renata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. También quiero estudiar médica cirujana y en la UNAM. Órale, entre doctores, Poli, UNAM. Ahí, si no me funciona la medicina alópata, me voy con la homeópata. Deberían irse por geriatría. Miren, de aquí a que ustedes acaben, ya puedo ir yo pensando. Venimos a visitar. Y tenemos para allá a Leonardo para cerrar esta cuarteta. Hola. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien. Bien, ¿nervioso? Más o menos. ¿Pero por qué? ¿Vas a ganar o a bailar? Voy a ganar. Vas a ganar, o sea, que bailen ellos. Perfectamente. ¿Qué quieres estudiar tú, Leonardo? También quiero estudiar médico cirujano. Y si no se puede, pues médico plástico. ¿Por qué no se va a poder? Me conviene más lo de la cirugía plástica porque mira, ya las patas de gallo. Allá también ya están echando ojo, el público y el equipo técnico, dicen médicos, cirujanos. Bueno, acá están muy jóvenes, ¿no? Pero para cuando tú acabes, sí, ya van a necesitar una retiradita. Sí, porque ya médico cirujano es una especialidad. Digo, cirujano plástico es una especialidad, ¿no?
Entonces, a ver, te faltan 3 años de la prepa, más 5 de la carrera y luego la especialidad. No, sí, ya les vas a tener que hacer allá su retirada. Ya están sacando cuentas el público. Bueno, pues listos para iniciar. Sí. Bueno, sí. Si no, listos, preparados. A mí me dijeron que eran buenos, pero vamos a ver. Bien, pues vamos con la primera pregunta. Y dice así. Ah, vamos a ver una cosa. Regularmente estos son temas con contenido Comipems. Como ustedes acaban de iniciar el tercer grado, pues vamos a empezar una especie de recuerdo de aquellas cosas que vieron en segundo grado. ¿Es cierto que se acuerdan? No. A mí me dijeron que eran los buenos y me los recomendaron y no, que mira, que llévatelos, que ni las estrellas te van a alcanzar. Pero bueno, vamos a ver. Hay un recurso de la narrativa, un texto narrativo, que tiene la situación de que hay un solo suceso y hay pocos personajes. ¿Cómo se llama? Inciso A, novela. Inciso B, leyenda. Inciso C, fábula. Inciso D, cuento. Tenemos una D con Renata, una C con Leonardo, una D con Angie y una C. Dos damas con D y dos caballeros. D de dama y C de caballero. Se pusieron de acuerdo. Bueno, pues resulta que esta parte de la narrativa donde hay un solo suceso y pocos personajes es una de las características del cuento. Entonces, tiene su estrella Renata y tiene su estrella Angie. Muy bien, se van acercando los caballeros para bailar. Vamos a ver, bueno, de las damas vamos a tener que hacer algún desempate. Yo creo que ponemos una dama y dos caballeros como si fuera 15 años para que vayan practicando. Bueno, pregunta número 2. Vamos a ver. ¿Cómo se llama un recurso que consiste en que voy a describir con palabras todo lo que estoy viendo? Inciso A, ambiente. Inciso B, trama. Inciso C, descripción. Inciso D, espacio. C de la dama. C de la dama. C de la dama. Ella puso C. Aquí está la C, no me equivoqué. D del caballero. Y acá uno pensando. C. Bueno, pues resulta que yo cometí un error porque dije que describe y justamente es la descripción, así que les estaba dando la respuesta. Tenemos estrella para Renata, ya estoy dando doble. Estrella para Angie y estrella para Eduardo. Bienvenido, Eduardo, al Club de las Estrellas. 2-2-1. De todas maneras, las damas siguen a la cabeza. ¿Cómo ven por allá? ¿Quiénes son sus favoritos ahí en el equipo? ¿Renata? ¿Por allá? ¿También Renata? Angie, no te quieren por aquí, ¿eh? ¿Allá? Yo agarro a Angie. Angie, 2-1, pero siguen con las damas, Eduardo, no te quieren. Y Leonardo está atorado. Bueno, yo creo que podrían ganar todos. ¿Todos? Todos pueden ganar. Si no, ganan libro o ganan bailar. Y el ejercicio es bueno. El arte es bueno. Pregunta número 3. ¿Cómo se llaman las condiciones físicas, sociales o económicas que hay dentro de una historia? ¿Qué es esto? Condiciones físicas. Inciso A, espacio. Inciso B, tiempo. Inciso C, descripción. Inciso D, ambiente. Tenemos una D, dos Ds, tres Ds y alguien dudando. No sufras, Eduardo, no sufras. Ah, ya el azar. Y no tenemos I. Bueno, sí, las condiciones físicas, aquello que estamos viendo en una narración, pues es el ambiente. Viene su estrella para Eduardo, viene su estrella para Angie, viene su estrella para Renata. Bienvenido a las estrellas. ¿Qué se siente llegar a una estrella? Bien. Bien, es divertido, ¿no? Así como que un viaje en las estrellas, o aquí con las estrellas. Bueno, vamos por la pregunta número 4. ¿Y allá sí las podían contestar bien? ¿Sí? ¿Sí las hubieras contestado bien todas? Más o menos. Ya te hubiera visto yo bailando la Macarena, mi querido Jacinto. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama aquella ciencia que estudia el cómo se articulan las palabras? ¿Es la sintaxis? Inciso A. ¿La redacción? Inciso B. ¿La gramática? Inciso C. ¿O la semántica? Inciso D. A, D, A. No, es D.
¿Cuál es D? A, sí, por eso, A, D, A, C. Bueno, pues aquella que estudia el cómo se van estructurando es justamente la sintaxis que era el inciso A. Leonardo avanzó, Angie se va despegando de Renata, por allá la dama del público tenía razón, y acá nos falló, ¿qué pasó? Bueno, vamos con cuatro preguntas. Vamos por la quinta pregunta y dice así. Es el asunto general del que trata una historia. El asunto general. Inciso A. Estaré hablando yo de la trama. Inciso B. ¿Acaso será relato? Inciso C. Tema. No esté soplando allá, ¿eh? Inciso D. Narración. Inciso A, trama. Inciso B, relato. Inciso C, tema. Inciso D, narración. Tenemos, y luego me regañan porque me equivoco, ¿qué puso? D. Eso. Ya vale. ¿Qué creen? Ninguno. Es el tema, el asunto general es el tema. Bueno, acá hasta nuestro floor manager lo sabía. Y eso que ya con mi PEMS pasaba así. Ya llovió. Por ahí creo que nos encontramos en el Estadio Azteca, güey. ¿Verdad? A mí me tocó en el Estadio, no había Comipems, pero yo ingresé a la UNAM y me tocó en el Estadio Azteca. Que nos decían como 20 filas adelante tienen tu examen y 20 filas a la derecha y 20 filas a la izquierda. Y dices, no, ¿a quién le copia? ¿Ven por qué vale la pena? Bueno, vamos por la sexta pregunta. Y con esta estaríamos cerrando para ver quién es el ganador. Vamos a ver. Son el conjunto de datos que dan información básica sobre las fuentes consultadas para elaborar un escrito. Inciso A, ¿serán acaso las fichas bibliográficas? Inciso B, ¿serán acaso las referencias? Inciso C, ¿el resumen? Inciso D, ¿el informe? Tenemos una B, una D, una C. Y sigue pensando. Una A. Pues bueno, las fichas bibliográficas, recuerden que nos sirven más bien para después saber qué consultamos. Ajá. El resumen, pues es el que luego los dejan en la escuela que ya nos da flojera, ¿no? Mejor una síntesis para aplicar lo que yo entendí. El informe. Pues ese con el maestro de química que luego le dice, a ver, me ofrecen un informe de experimento. O bueno, sí les puedo pedir un informe sobre un texto. Son las referencias. Que es el inciso B y resulta que tenemos a Angie. Bueno, pues estamos quedando con ¿cuántas estrellas? Dos. Dos estrellas. Leonardo. Dos. Pero no llores, hombre, no pasa nada. Divertido. Renata. Tres. Angie. Cinco. 5 de 6. ¿Qué tal? Bueno, un aplauso para Angie. A ver, un aplauso para Angie. Y conste que los números no te ayudaban, ¿eh? Nada más por allá una de las damas del público te estaba apoyando. ¿Qué pasó, Renata? ¿En qué nos atoramos? Se le olvidó. ¿Se le olvidó? ¿Cómo que se le olvidó? Leonardo, ¿qué pasó? Es que se de datos. ¿La D? Se me olvidó, no recordé nada. No recordó nada. ¿Los nervios de la cámara? Ahorita que tengan que bailar van a ser más nervios, ¿eh? Eduardo. Duda. Bueno, pues que este programa les sirva para divertirnos, para jugar y para recordar, porque en cierta forma también son temas que van a ver en lo que es el proceso Comipems, que les falta un largo año, pero sí. Para allá vamos. Bueno, Angie, pues hacemos entrega aquí de Rubios, la agenda. Yo no sé quién es Rubios, pero pues a mí me dijeron, queremos agradecer que nos enviaron la agenda. ¿Qué editorial es? Perdón. Planetadelibros.com.mx. Planeta de Libros, muchas gracias por esta agenda de Rubios. Nos hubiera mandado 4 para que le tocara una a cada uno y acá le damos algo extra, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a Planeta de Libros. Y pues agradecer como siempre, esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien agradecemos y enviamos un cordial saludo. Ellos son alumnos de tercer grado, escuelas secundarias técnicas. Estamos iniciando ciclo escolar, es el programa de inicio. Posteriormente vamos a ir
complicando los contenidos para que sean enfocados al programa COMIPEMS. Angie y yo nos despedimos. Diles adiós, Angie. Adiós. Porque los jóvenes se van a quedar bailando. Mi nombre es Alberto Abrego. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola, bonito. Volteando. No, pero no. ¿Ya? No, no.